Llegas al 0810-999-0100 y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción válida hasta el 31/12/2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Fin de espacio publicitario. Inconexión abierta. Conexión abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta. Nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana puede ser tarde. Una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas. Directo al mundo y a vos. Martes 23 de noviembre de 2021, programa número 551. Dijo Roberto Piazza: mis creaciones no son conservadoras ni extravagantes, son sofisticadamente clásicas. No sé por qué. Fernando Bruno, coafer unisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955 Lanús Oeste. Turnos al 4225-1758. Muy buenas noches, soy Rubén Damore, te doy la bienvenida a otro programa. Así como pasamos muchísimos artistas con talentos increíbles, hoy tenemos a uno que te va a sorprender, te lo aseguro. Estás en Mañana puede ser tarde por Radio Conexión Abierta, como desde aquel 2009 lejano hasta hoy, 2021, y seguimos para adelante. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Sí, estoy emocionada porque hoy tenemos un artista integral que ha trabajado con muchos lenguajes artísticos: escritura, creación de vestuario, canta, hace mil cosas y todas las hace bien. Eso es lo fabuloso, porque creo que la creación de un artista se manifiesta correctamente cuando esa creación es genuina. Así que bueno, vamos a ir descubriéndolo de a poco. Y le decimos a la gente que nos puede ubicar en las distintas redes. Nosotros más que nada nos focalizamos en Facebook y en Instagram. Y en Facebook nos pueden ubicar como Mañana puede ser tarde. Y en Instagram MPST Radio. Así que si querés seguirnos, ya sabés, ya tenés Mañana puede ser tarde y MPST Radio para seguirnos. Y bueno, en algunos casos te vas a divertir, en otros casos te vas a emocionar, y en algunos casos puede ser indiferente. Pero siempre nosotros luchamos por los artistas de nuestro país y los que laburan como nuestro invitado, para seguir siempre adelante y apuntalar ese talento. Le decimos a la gente que seguimos yendo a ver teatro independiente, que es el que necesita todo el apoyo en estos momentos, en cuanto a artistas de teatro, y el sábado estuvimos en la Ronda del Trovador con Claudio Gallardú, y le agradecemos la posibilidad de haber podido presenciar donde ese espectáculo, donde la Ronda del Trovador te lleva desde los inicios del trovador, del saltimbanqui, del bufón, hasta convertirse, primero era el que pasaba las noticias, después era el que contaba cosas cómicas, hasta convertirse en actor. Y ese traslado, esa posibilidad de poder transmitir
Claudio Gallardú desde el escenario al público hizo que esa conjunción se sintiera como un conocimiento más y la verdad es muy, muy recomendable la obra. Es el primer paso de la Ronda del Trovador y después vamos a informar, a medida que Claudio nos diga, dónde van a seguir con esta obra preciosa. Y vamos ahora a presentar a nuestro invitado formalmente y le pedimos a Mica que nos ponga ese tema. Verte de nuevo y recobrar tu corazón, cómo aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón. Nuestro invitado diseña moda desde pequeño, actúa, canta, escribe y enseña, cualidades que definen a un gran virtuoso, pero además de eso es un ser humano comprometido y valiente. Se define como no clásico, pero sí un conservador. Es un creativo nato de piezas revolucionarias. Repite que el arte es sanación, y eso lo podemos afirmar. Editó 3 libros autobiográficos que fueron bestseller durante 3 años. Corte y confesión recargado y reversión. Se dio un gran gusto, que fue lanzar un disco llamado Apasionado, de eso nos alimentamos con el primer video con Patricia Sosa, y fue el artífice de varios desfiles vistiendo a muchas modelos y grandes divas de nuestro país, entre tantos otros trabajos realizados. Creador de una fundación contra el abuso sexual infantil e impulsor de la modificación a una ley, conocida como Ley Piazza, para que estos delitos sean descriptibles. Hoy nos vestimos de fiesta y le damos la bienvenida a un gran artista como, ¿quién podría ser sino Roberto Piazza a Mañana Puede Ser Tarde? ¡Hola! ¡Hola, hola, Roberto! ¡Qué lindo poder charlar con vos! ¡Gracias! Poder descubrirte un poco más. Y bueno, sabemos que en esta pandemia te estuvo pasando un poco de todo, estuviste con algunos problemitas de salud, anduviste por Europa, después volviste acá, pero en el medio de todo esto seguiste creando, y bueno, estás por presentar un espectáculo junto a Walter Vázquez este próximo viernes en Café La Humedad. Contanos un poquito de qué se trata ese espectáculo que estuvieron ahí armando entre sí, pandemia. Mirá, Apenas abrió el aforo, la posibilidad de hacer teatro, hice un café La Humedad, hará 2 meses, donde hice un recital que fue brutal con aforo. Y inmediatamente fue un éxito rotundo, ya en Café La Humedad hace como 4 o 5 años que estoy. Pero bueno, con esta pandemia nos mató a todos. Y ahora se nos ocurrió, porque Walter quería hacer uno y yo quería hacer otro. Y le dije, no, la fecha es mía. Y él decía, no, la fecha es mía. Entonces empezamos, hagamos una cosa, hagamos uno juntos. Y quedó Juntos. ¿Y qué es Juntos? Claro, Juntos fue una selección de temas que nos gustan a los dos, la mayoría temas nuevos, muy románticos todos, muy románticos, y cada uno en su estilo. Pero la mayoría son duetos, O hacemos, por ejemplo, un dúo, uno yo, uno él. Un dúo, uno yo, uno él. Un dúo, uno yo, bien, uno él. Y después el quilombo fue pelearnos a ver cuál cantaba solo. Porque yo decía, no, ese tema me gusta para hacerlo yo. No, ese tema es mío. Lo hice yo ya, lo estudié yo. Pero ese me gusta para mí. Bueno, llegamos a un acuerdo, como siempre, y se hace el día viernes ahora, el viernes 26 de noviembre, en Café La Humedad. Las entradas son muy económicas, son 1.200 pesos. Va, muy económica. Ahora yo no sé qué es económico, qué no es económico. Porque todo es caro y todo es barato en Argentina. Pero bueno, sí. no voy a hablar de eso, porque si no me voy a pegar un tiro, me voy a enhebrar la nariz con un alfiler. No. Por no decir otra guarangada. Pero de igual modo va a ser muy lindo, porque Café La Humedad es maravilloso, es un lugar único, tiene una técnica genial y la gente es muy linda. Ya casi no quedan entradas,
les digo que el que quiera que llame, mande un WhatsApp al teléfono que dice ahí abajo, 11-61-65-91-30, dejan un WhatsApp o llaman a esta hora y atiende Jessica y le vende la mesa, porque se vende en mesa, no unidad. Y va a estar muy bueno, va a ser un espectáculo, un varieté de música variada, vamos a pasar por diferentes estilos musicales, algo de tango va a haber, obviamente, porque yo me gusta mucho, pero también va a haber mucha música romántica española, ya que venimos de allá, me encantó, y ayornamos música de Rocío Dúrcal, hay cosas maravillosas, y hay música argentina también, romántica, y música de Cacho, por supuesto, de Cacho Castaña, nuestro padrino, de Patricia Sosa, nuestra madrina, va a haber un poco de todo, va a ser muy romántico y muy, muy, muy atractivo, así que los esperamos a todos. Y el que vaya, le regalo a cada persona 2 entradas para el desfile de la década, que va a ser en diciembre, en la Argentina, porque después me voy de vuelta para Madrid en fin de año, pero para el desfile de la década en Argentina, que se llama Joyas Reales, que hace 2 años y medio que lo estoy esperando, ya envejecí, me salieron canas verdes. Bueno, al fin lo hacemos, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios, nos dan el auditorium del Parque Centenario, que no es ninguna para estas Joyas Reales, ¿ves? El auditorio que se llama Eva Perón, nada menos. Se llama Eva Perón. Sí, muy relacionado con joya, todo es joya. No solamente la joya, la laca, sino ella en sí, esa figura histórica y icónica de Eva Perón. Contanos claro. Un poco de por qué el nombre de Joyas Reales. A ver, desgranemos ese título. Mirá, yo el último desfile que hice en Argentina fue en el 2018. Después me fui a Madrid. Instalé el local, hicimos una serie de desfiles espectaculares en Madrid, uno de ellos en la embajada, que se llamó 60 Diamantes, y después ya empezamos con las joyas ahí, 60 Diamantes, después hicimos varios desfiles en MOMAD, que es Moda Madrid, en IFEMA, después hicimos algunos para mujeres brillantes, que son todas las mujeres joyeras, de España. ¡Ay, qué interesante! Eso fue brutal, porque eran todas las mujeres que eran diseñadoras de joyas, presentaban su colección de joyas, ¿no? Una cosa te volvía loco mirando las cosas. Entonces, eligieron mi colección para lucir las joyas de ella. Entonces, claro, era un despelote, un desparramo de lujo, y fue brutal. Y yo... Yo llegué a Madrid muy feliz y muy contento, y un día me sentaron al lado de una señora mayor, divina, muy elegante, muy sobria, pero muy simpática y muy graciosa. Estoy hablando del año 2019, principio del 2019, a punto de hacer mi colección en la Embajada Argentina de España, ¿no? Y bueno, estuve charlando con ella en un desfile de Petro Valverde, que es el modisto que le hizo el vestido de novia a la infanta. Y yo charlé con ella durante 3 horas, ¿viste? Me reía, nos reíamos de todo, le sacábamos el culo a todo el mundo. ¿No? Éramos 2 viejas chusmas. Yo no sabía quién era la mujer, no tenía la más mínima idea. Bueno, mira, nunca me importa con quién estoy hablando. Yo hablo con la gente como que sea la reina Victoria o que sea la vecina, le hablo lo mismo. Yo estaba vestido divino ese día, me acuerdo que me había ido todo vestido de gótico, negro, con botas, maquillado, con cruce, peinado, bueno, era un escándalo. Y ella hablaba conmigo como si nada, muy, 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 muy moderna la señora. Y cuando me saluda para irse, me da la tarjeta y decía, María Isabel Ortiz, Vizcondesa de Gracie Grandet, Condesa de la Cabaña. ¡Ah, la mierda! Dije yo. Y yo ahí hice... Hice una retrospectiva de cuántas guarradas me había mandado. Claro, pues yo soy un guarro mal educado, mal aprendido, sin educación alguna. Entonces yo me mando cada guarrada. Lo que pasa es que obviamente yo hablo mucho lunfa por el tango. Claro, no me entienden la lunfa.
La mina labura en tal lugar. Entonces, no, ¿qué me van a entender eso? Nada. Y ella me hablaba en un español tan cerrado, tía, que yo no entendía mucho tampoco. Igual nos reíamos lo mismo. Pero bueno, la cosa es que la mujer le caí muy bien, yo a ella y ella a mí. Y nos hicimos íntimos amigos. Soy una señora de 83 años, divina. Divina. Y es vizcondesa y es prima de la reina. De la reina. De la reina Sofía. Sí, no, Leticia no la quiere nadie, Leticia ya. No la quiere nadie. Y bueno, y charlando, salimos a cenar mil veces, me invitó a un montón de desfiles, de fiestas, de cócteles, porque allá hay reuniones, 3-4 reuniones por día, viste, tenés que ir corriendo de un lado para el otro, cambiarte de ropa, es un despelote, es otra vida. No tenés ningún peligro, podés salir a la calle con una corona en la cabeza y un plumero en el culo, no tenés ningún problema, te dejas tranquilo. No hay problema. No es como acá que viste salir con una corona y te degüellan para sacártela por si acaso. Pero, y bueno, y un día le pregunté a la joyera de la reina, que es también amiga mía, que es argentina, que es Lisifraquia, es de Neuquén, pero vive en Madrid. Y le hace las joyas a casi toda la nobleza europea. Y le digo, es una mujer joven, de tu edad debe ser, una mujer joven, divina. Me regaló de todo. O sea, las cosas que me regalaba. Cada vez que voy me regala un anillo, me regaló unos aros con 60 diamantes. Una cosa maravillosa. Y le dije, ¿a vos te parece que le pregunte a Maribel? Maribel le decimos a los cercanos. De que sea madrina mía en España, pues yo necesito una madrina en España, porque no puedo estar paria, ¿viste? Sí, me dice, pregúntale, total, no te va a decir nada, si es divina. Y la llamé y le pregunté, Maribel, ¿vos podrías aceptar ser mi madrina en España y en Europa de todo lo que yo haga a nivel actividad artística? Pues desde ya me dijo, ningún problema, todo lo que vos hagas, primero me lo preguntás a mí. Y yo te voy a decir si está bien, si está mal, si te conviene, si no te conviene, y si no hablo yo por vos, y pongo los puntos sobre las íes. Ay, fue genial. Yo me moría, no sé, me moría, después conocí a la Marquesa de la Car, a varias personas de la realeza, pero toda gente muy común, muy normal, pero maravillosa. Y bueno, es como mi madre, que no tengo, que la tengo allá, y me escribe casi todos los días. Qué lindo. Pasó muy mal porque estuvo encerrada durante una mujer de 83 años, estuvo encerrada todos los días en su casa. Y bueno, y ahora está esperando que yo llegue para vernos, cenar, salir de vuelta de fiesta, de cócteles, desfiles y todas esas cosas que son maravillosas, ¿no? Y que a mí qué lindo, para tu actividad de diseño, de vestuario y demás, esto es como un sueño, quizás la imaginación. Te queda corta al pensar de que podés diseñar para la realeza, para gente que está muy expuesta en revistas de la moda y demás, ¿no? Claro, y ella fue nombrada una de las mujeres más elegantes de España, clásica, muy clásica, pero no está en lo que te pongas en exageración, para ser la más elegante, y ella fue nombrada una de las más elegantes de España, pues siempre la vas a ver planchada, salida de tintorería. ¡No, qué divina! Es divina, bueno. No, aparte es una dulce, jamás le vas a sentir un tono fuera de lugar, una palabra fuera de lugar, hablar mal de la gente, y si te habla mal de alguien, te habla en la oreja despacito así, para que no se entere el otro y te dice... Esta, el otro día se enojó con una, me dijo, esta gorda me tiene harto, me dijo, porque era una mina, le digo yo, una mina así, una mina que era re pesada, y la tenía harta, pues le hablaba para sacarle, pues todo el mundo le quiere sacar provecho, todo el mundo es igual a la gente, pero ella quería, se notaba que quería sacarle provecho de algo, y se hartó. Entonces me dijo, a mí esta gorda me tiene harta, me dice, y échala, le digo yo, de una vez por todas, me dice, me hace reír, porque me hace esas cosas en la oreja y yo me tengo que dar serio, ¿viste? Pero es brutal. Roberto, yo te voy a llevar un poquito hacia atrás. Bueno, naciste en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.
de la Veracruz. ¿Y cómo es que llegás a la moda? Porque creo que fue tu primer cualidad, ¿no? El tema de la moda. Esto fue la prehistoria. Aguanta un segundo. ¿Cuál? Trae un vaso de agua, por favor, fría. Tres vasos de agua piden acá de la radio. No, pues tengo el mal en la garganta y me pego un loro ya. Se me pega la lengua en el paladar. Mirá, la verdad, la cuento siempre. Yo siempre digo las verdades, nunca digo mentiras. Muy bien. Es raro que diga una mentira. A no ser que me paguen. Pero mucha plata y cosas. Nadie tiene un mango, así que no puedo mentir nunca. Así que bueno. A mí mi papá me odiaba, me detestaba porque soy gay. Entonces yo tenía 15 años y ya se veía que yo rumbeaba para otros guines, ¿no? Para otros gustos sexuales, de los cuales mi padre me detestaba. Me quería matar, mi viejo. Matar de verdad. Y yo tenía los cumpleaños de mis amigos, de 15 años, la edad de la adolescencia, que todos mis amigos se compraban ropa, salían a bailar, iban a los matinés en Santa Fe. Yo soy santafesino, Santa Fe de la Veracruz. Y bueno, y yo no tenía un mango ni para el colectivo. No tenía ropa, no tenía nada. Entonces mis amigos, que estaban todos en posiciones económicas buenas, porque los padres le daban, y yo me sentía la cenicienta, ¿viste? Entonces, como yo soy un taurino hijo de puta, empecé a pensar, ¿qué carajo hago para ganar plata? Entonces, como mamá era modista y a mí me encantaba la ropa y me crié con ella directamente, pero mi mamá no estaba trabajando en esa época, porque mi papá le había prohibido trabajar. No la dejaba trabajar de modista ni de nada. Y bueno, un día se me vi en revista Para Ti, de hace... en el año 1975, vi una túnica, un caftán, lo que le dicen caftán ahora, un caftán, y te lo enseñaban a cortar, y yo, esto es una pelotudez, y se usaba mucho para ir a la playa, viste, en los años 70, la mujer usaba mucho la ropa hippie, viste, se llamaba hipismo de lujo. Sí. Y bueno, y le dije a mamá, mamá, ¿vos me podés cortar esta túnica que yo la voy a... vos me la cosés, la cortás, yo la voy a pintar toda, para mí me gustaba mucho pintar y hacer batik y teñido. Y bueno, me la cortó, me dijo, andalo al turco de la esquina con la libreta, me dijo mi vieja, comprá 3 metros de lienzo de doble ancho, yo te la corto y te la hago en esta tarde. Y ahí está mi vieja divina, mi vieja maravillosa, gracias, Juan. Ahí está mi vieja divina, maravillosa, cortándome con su máquina Singer a pedal, con taco alto, en la siesta santafesina, cosiéndome la túnica, después yo la teñí. Quedó espantosa. Espantosa. Yo digo, ¿ahora qué hago con esta porquería toda desteñida? Porque no había quedado, yo la quería negra la túnica. Fue muy gracioso, porque yo quería que teñiera de negro. Entonces compré, nunca había teñido un carajo de nada. Y bueno, yo la quería de color negro azabache. En vez de comprar una tela negra, el taradito, siempre es complicado para hacer todo, compró lienzo blanco para teñirlo de negro. ¿Por qué no compré tela negra? Decime que no soy pelotudo. Pero yo siempre busco lo más complicado, ¿viste? Bueno, la cosa es que yo la miraba, la planché, y le fui buscando, porque quedó toda como manchada, ¿viste? Todo como si fuese un batik. Una cosa rara. Toda como veteada, ¿viste? Como un moaré, una cosa así como rota, como vieja. Y entonces agarré un pincel con pintura para telas, con negra, y empecé a hacerle todos los dibujos abiertos. Se llama, en el arte, yo soy profesor de Bellas Artes, después estudié mucho tiempo, estudié 15 años yo. Empecé a hacer curvas, y algas, y hojas. ¿Te están viendo, Wally, desnudito? Te vieron el culo recién, digo, en todos lados. Perdón, chicos, no estoy desnudito y lo que hice fue cerrar la puerta para que no vean el placar. Te carga. Te vieron el culo, Roberto. Toda la audiencia. Claro. No, ¿qué es este cuerpo? Quédate tranquilo. Todo el mundo te vio el culo por radio. Por radio y televisión. No, es que quedaron en YouTube grabados.
La casa no importa, de estas cuatro paredes no salen. Esta acá, la casa de Irene es esta, ¿viste? Bueno, y bueno. Pobre Walter, le mandamos un beso a Walter, pobre, que quiso dejar más prolija la imagen y cerró la cara. Le mandamos un beso. Por favor, grabá ese pedacito y repetilo a cada rato, por Dios, te pido. Bueno, y nada, cuando terminé de hacerle todas las curvas, había quedado un fondo como mármol y con todas las curvas negras, todo negro así, en una cosa, era enorme la túnica, con mangas japonesas así, ¿viste? Y había quedado muy linda, con un escote en V, larga hasta el piso, y se la vendí a mi cuñada, que era divina, altísima, y me dijo, ay, yo te la compro porque me gusta para ir a la playa. Se usaba para ir a la playa, con la bikini, se ponían la túnica, se iban a la playa con un sombrero, la bolsa de mimbre, y se la vendí. Y con lo que me pagó, me compré más tela, hice tres túnicas, después las vendí enseguida a amigas de la escuela, del secundario, iba yo, a mis maestras, a las amigas de mi vieja, y así fui invirtiendo, y a los 30, 40 días, le dije, mamá, hagamos un desfile en casa. Yo tengo una casa muy linda en Santa Fe, frente al río. Y me dice, vieja, sí, por supuesto, mi papá me quería matar con un cuchillo. Y mi vieja dijo, vamos a hacer el desfile y punto. Y se hizo el desfile, y se hizo en el jardín, dando a la vereda, imaginar el barrio, lo que era. ¡Ay, qué lindo! Y todas mis amigas desfilando. Me divertí tanto, me acuerdo perfecto como si fuese... Mira, me acuerdo más de ese desfile que el desfile del año pasado. Pero ya no, increíble, porque me divertí tanto, y encima yo... Zorro viejo, de chiquito ya era zorro viejo, yo hacía desfilar a mis amigas de la escuela secundaria y a las viejas amigas de mi mamá. Bien. Para todas las edades. Claro, ya me hablan de inclusión a mí, me dan inclusión, yo tenía 15 años, 16, yo hacía desfilar a todas las viejas de mi amiga, mi mamá, las pero, gordas, petizas, flacas. Creo que es un sello en tu carrera, Roberto, que no tenías un estereotipo de mujer la modelo, digamos, sino que es la mujer real, la que todos somos, las que andamos en la calle y la que queremos estar bellas para un evento, para nosotras mismas o para lo que fuera. Eso creo que te marcó mucho y las mujeres en general agradecemos que no tengamos que amoldarnos a una figura de modelo, sino a la mujer real que somos. Claro, vos sabés que yo tenía 15 años, 15, 16, y hacía desfilar, como no había muy pocas mannequins, modelos profesionales en Santa Fe, y las que había que te cobraban mucha plata, claro. O sea, mucha plata para lo que yo podía pagar en ese momento vendiendo túnicas de lienzo. Entonces le decía, te hago un canje, vení, divertámonos un rato, tomamos algo, mi vieja preparaba un copetín, decía mi vieja, hacemos un copetín, decía mi mamá, era muy gracioso. Una grosa. Un copetín, viste, bien de cosas de vieja, hacemos un copetín y mezclaba vino blanco con fruta y claro. se ponían todos en pedo al final las viejas, y todas contentas y desfilaban, una petiza, una gorda, una alta, hasta una amiga mía que tenía un problema de polio de chiquitita, la hice desfilar también y después qué amor, qué amor, y después hice el vestido de 15 a la misma chica, así que bueno, fueron años muy divertidos esos, éramos todos muy pendejo. Vos fuiste coherente desde que empezaste, desde que hiciste la primera puntada o pintaste la primera túnica, fuiste coherente hasta ahora y eso es muy valioso, Roberto. Esta inclusión de la mujer en general, creo que te lo agradecemos y tiene que ser ejemplificante para el resto de los diseñadores. Sí, yo bueno. recito archivo mental de acá el chip. Resiste, ya está viejo, hay que cambiarlo, pero bueno, resisto archivo de años, es muy pocas las cosas que he cambiado de pensamiento, porque yo fui un pibe y un tipo muy pensante desde muy chico por todo lo que me pasó en mi vida, bueno, malo, feo, lindo, colorido, rosa, negro, blanco, siempre vivía, yo pensaba más de lo que hablaba, me gusta hablar hasta los codos, pero ahora... Después cuando termino de hablar con ustedes, yo me quedo en silencio durante varias horas. Pero pienso, analizo. Es muy difícil que me agarres con una pregunta
terminaste la pregunta y ya la respuesta ya la tenés pegada a tu última palabra. Tengo todo teorizado ya. Ya no hay nada que me sorprenda, a no ser que me preguntes en matemática, que no es un carajo de nada. Todo los artistas lo demás, con los números no va. No combinan los números con el arte, para nada. No. Pero bueno, Da Vinci únicamente. Pero, sí. Claro, pero yo no nada razón. Que ver. Yo no sé ni la tabla del 6, nada. Pero tampoco me interesa demasiado. Pero, ¿cómo es? Creo que hablando de números, Rubén te quiere decir algo. ¿Cómo, mi amor? Que hablando de números, Rubén me parece que tiene un auspiciante que sabe de eso. Sí, te contamos que para manejar números nosotros tenemos unos amigos, contadores públicos nacionales, que llevan adelante un laburo impresionante y auspician a Mañana Puede Ser Tarde, con lo cual nosotros, pegadito a nuestros amigos, vamos a una sorpresa para vos. ¿Sí? Le vamos a pedir a Mica, que es nuestra operadora en Radio Conexión Abierta, nuestra maneja el piano y el teclado como una maestra, le vamos a pedir que nos ponga a nuestro amigo Damele Consultores. A ver. Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores. Llámanos al 4240-0574 o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida. Paso a paso. Y así, paso a paso, seguimos con Mañana Puede Ser Tarde, acá de la mano de Roberto Piazza, que está haciendo un programa hermoso. Le decimos que muchos amigos se contactaron con nosotros, están escuchando el programa, como Chantal, Fernando de Bursaco, Inés Mabel Galván, nuestra artista plástica, amiga de toda la vida de Lomas de Zamora, Sandra Lascoco, Alba Mores, nos está escuchando Tommy Lestingi, le mandamos un abrazo enorme, Guille Murray, Moni Gendre, Vivian Torena, Edith Bombón Caspeado, que desde México nos está escuchando, Cancelor Alba Brujot, Manuel José Paz, María Antonia Zorrilla, la lista continúa. Y te contamos, nosotros tenemos como una especie de cadena de amistad, donde hay amigos tuyos que también son amigos nuestros. Y este amigo en particular, un gran amigo, te va a hablar sobre tu fundación y dice... Hola Roberto, ¿cómo estás? Te habla Rubén Omar Sosa. Yo soy médico pediatra, hace 40 años que trabajo en la Casa Cuna, en el Hospital de Pediatría Dr. Pedro de Elizalde. Y hace 35 años que tengo una tarea solidaria con distintas barrileteadas por discapacidad, por trasplante de órganos, plantamos árboles, hemos trabajado mucho con autismo, con el trastorno del déficit de atención, y la neurodiversidad. Me autoimpuse a hacer una barrileteada a nivel nacional en relación al abuso sexual infantil, que lo vemos cada vez más en la sala y en la sociedad. La idea es, primero, poner barriletes de color amarillo en el cielo, con escritos como "créele en su relato", otro que no presignan las causas. Y quería invitarte a que me ayudes en esta nueva utopía para poder poner mensajes en el cielo para que la sociedad hable de este tema y de esa manera poder de alguna manera prevenirlo. Te felicito por tu vida, por tu resiliencia y te mando un gran abrazo. Que estés muy bien. Gracias, doctor Rubén Sosa. Gracias, muchas gracias. Pues sabés que yo creo que hace poco hice algo para la Casa Cuna, no sé si hará unos 2 años antes de la pandemia. No sé si no hicimos un desfile en la calle o un recital de tango, no me acuerdo bien. Como yo vivo haciendo cosas filantrópicas, pero con todo placer, sí, con todo placer. Yo, si estoy en Buenos Aires, obviamente, y si no estoy, yo voy y vengo, lo hacemos. Es más, ahora el desfile de diciembre de Joyas Reales,
la entrada no se vende, porque lo oficia el Ministerio de ya dije, de ¿cómo es? De Cultura de Ciudad de Buenos Aires. Y la entrada es invitaciones especiales. La prensa la invita a Tommy Pascus, yo invito a mis clientas, y el Ministerio invita a gente del Ministerio. Pero la gente tiene que llevar un juguete. Y a mí se me había ocurrido que la Fundación Roberto Piazza la lleve a la Casa Cuna. O sea, que le regale para Navidad todos los juguetes que lleve la gente, que son como 2.000 personas, que lleven todos los juguetes, un poco a la Casa Cuna y un poco al Garrahan, para repartir entre los niños que están ahí, que algunos están solos y otros no tienen nada, y otros no conocen ni siquiera un juguete. Así que esa es un poco la idea, ¿no? Qué lindo que no te olvides de esa pata de solidaridad, porque los grandes han llegado a donde ha llegado vos, dar una mirada hacia el otro, hacia el que está más abajo, al que no tiene nada, es un valor muy importante. Si la humanidad siempre se desarrollara en forma solidaria, creo que habría menos maldad en el mundo, o por lo menos apaciguarla, menguarla, ¿no? Es muy linda las tareas solidarias que has hecho. Y bueno, con el doctor Sosa seguramente te vas a poner en contacto, él se pondrá en contacto con vos, y está planeada, está barrileteada para el año que viene, porque hace muy poquito se hizo una, que bueno, Rubén pudo participar, yo tenía otros compromisos, contale un poquito, Rubén. Sí, fue para visibilizar la neurodiversidad. Entonces, nos dimos cita todos frente al Hospital Garrahan, y se juntó unas 500, 600 personas, donde algunos llevaron sus propios barriletes, otros había payamédicos, todo obviamente con el corazón y con toda la energía que pone Rubén en ese tipo de actos, y todo ese trabajo lo llevó a través de un año, o un poco menos, 9 meses, donde se juntó gente de todo el país, o sea que esa barrileteada se disparó en muchas ciudades del país, además en Chile, en Uruguay y en Paraguay. Y él quiere esta vez ir hacia el tema del abuso infantil. Entonces, cuando él supo que te íbamos a entrevistar, me pidió permiso para enviarte un audio, y bueno, y en definitiva después poder contactarse, porque les parece muy loable lo que vos haces, obvio. No, genial. Debemos aclarar que la ley de la no prescripción del abuso sexual infantil ya está hecha desde hace 8 años, que es la ley, la llamada poéticamente la ley Piazza. Lo que pasa es que estamos peleando porque la ley se vaya ampliando anualmente. Gracias a Dios, yo no hago partido político o nada, tengo mis preferencias, obviamente, claro, y estoy muy contento, obviamente, en este momento, así que quede claro cómo es. Pero de igual modo, nunca termino de estar contento, porque yo cumplí 62 años, y hace 62 años que escucho las mismas pelotudeces todos los años. Y cada 4 años las pelotudeces se van engrandeciendo de manera ya que te queda como una hernia las pelotas, ¿viste? Claro. Entonces, claro, ya estoy con la bola al plato. Entonces, de una vez por todas, dejémonos de boludear y hagamos las cosas como corresponde. A mí no me importa nada del... A los chicos cuando te vio, a mí cuando, mira, cuando a mí me violaron a los 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todos esos años, de los 6 a los 17, que sufrí todo lo que ustedes se imaginan y más, y acá estoy divino, tengo todo el pelo, no tengo cana, estoy espléndido, estoy flaco, y estoy maravilloso de piel y todo lo demás, y el cerebro está recontrapodrido, eso sí, pero bueno, lo voy cambiando diariamente. Pero soy un guerrillero de la vida. Siempre escuchaba lo mismo, y siempre escuchaba que la gente hablaba, y no hacía nunca nada. Entonces yo dije, hay que hacer algo acá, porque en realidad yo veo que la gente opina, pero las leyes están muy mal aplicadas. Y bueno, y un día se me ocurrió contar esto públicamente, hace como 10 años, y se me ocurrió hacer una fundación contra el abuso infantil, se me ocurrió escribir una ley con el Colegio Público de Abogados, de este momento estaba dirigido por el doctor Rizzo y Fanego, sí. Y lo presentamos ante los diputados y senadores, ante el gobierno de Cristina Kirchner en ese momento, ante Macri, el primer gobierno,
y estuvo como 5 años dando vueltas de lugar en lugar, peleándose los diputados para ver quién me lo podía robar, a ver quién lo podía hacerse dueño de la ley. ¡Ay, cuántos egos! Sí, espantoso. No te imaginas cómo me he peleado yo en el Palacio de los Pasos Perdidos. Era una yegua. Pero me llegas a tocar, sabes el quilombo que te armo público. No quiero dar nombre porque sería un programa amarillista como el de Real, que no, otro pelotudo. Pero bueno, claro. Pero si yo hablara, algún día me hablé de todo lo que digo. No, todavía no es momento. Escribilo. No, lo tengo todo escrito, quédate tranquilo. Bueno, la saqué. 6 años me costó sacarla. Y ahora la mejoraron, o sea, mejoraron, la fueron aggiornando y mejorando los ítems. Pero hay un ítem que es muy complicado, que es que vos tenés la posibilidad de denunciar que fuiste abusado sexualmente, por ejemplo vos, en tu caso, o ella, Silvia o Rubén, o quien me esté mirando, desde los 18 años en adelante, cumpliendo la mayoría de edad, para el resto de tu vida. No prescribe. Sí. Pero desde que la ley fue fundada. O sea que si a vos te violaron en el año 75, para atrás... Claro, no es retrospectiva, digamos. Claro, no es... O sea, desde que... En realidad todas las leyes funcionan desde el momento que son aplicadas. Pero bueno, acá hay un problema muy grande, porque hay mucha gente que fue recontraviolada, como en mi caso, y en el caso de mi sobrino, que fue violado, o sea, mi hermano terminó de joderme a mí hasta que lo cagué a trompada a los 17 años, lo agarré a patadas en la cabeza, en la panza, en el estómago, y ahí no me tocó nunca más en su vida. Ya era un pibe de 17 años yo. Y se me fue el miedo y lo cagué a trompada. Pero mi sobrinito tenía 4 años, hasta los 14. Y yo me enteré, bueno, porque uno tiene un séptimo sentido ya, ¿no? Y un día lo agarré, hará 10, unos años, ponerle 10 años, y lo convencí, pues yo sabía todo, ya no soy pelotudo, ¿viste? Yo te voy a pasar a los míos y ya te vuelo, así como los perros, ¿viste? Sí. Este es un hijo de puta, este es un psicópata, te digo. La mirada, yo ya te miro y te digo, vos sos un psicópata, hijo de puta. Y te lo digo, la jeta a muchos, ¿eh? Aparte las actitudes, la palabra, la forma de hablar, los actos, la manito, dejala tranquilita la manito, chiquito, ¿eh? La manito. Tanto para mujeres como para hombres. A no ser que te guste. Entonces ahí sacarle provecho, pero mayor de edad. Entonces lo convencí a Ramiro y estuve casi 4 horas hablando por teléfono con él en Nochebuena. Mira vos. No, en Año Nuevo. Y me dijo, bueno tío, venite mañana y lo denuncio. Y me fui a Santa Fe con mi pareja, con mi hermano, con otro hermano que yo tengo que vive en Córdoba. Y vos podés creer que fue conmigo los huevos del pendejo, 14 años, no, 24 años tenía, 24. Los huevos que tenía que tener. Nos fuimos al ahí donde están los jueces y toda esa manga de personajes de extraños. Y puso con la madre, que la madre tenía el síndrome de Estocolmo, que estaba hasta... con unos lentes así tapados para que nadie la vea, ¿viste? Una cosa siniestra, ¿viste? De película de Almodóvar. Y lo denunció, pero ¿qué pasa? No estaba la ley Piazza todavía. Claro. Entonces, los jueces, como eran unos hijos de una gran remil, camión cargado de putas, con todo perdón de mi amiga de las putas, que las adoro, lo dieron por prescripto. Menos, escuchen esta, menos la felatio, escrito, menos la felatio que mi hermano le obligó a hacer a su hijo en el patio materno. O sea que para el juez que el padre le haya hecho chupar la pija al hijo, eso no se considera abuso ni nada. Así que lo dejaron libre, lo metieron preso 6 meses y lo dejaron libre.
O sea que lo llamé a los jueces, que eran tres, uno lo coimearon, le dieron plata, otro dio la cara y otro desapareció, no sé dónde estará, ojalá se haya muerto ahogado con las palometas de Santa Fe. Lo putié y le dije tantas barbaridades que no sé cómo no me hizo meter preso. Le dije barbaridades, pero barbaridades de taurino, como soy taurino, hijo de puta. Lo putié, viejo hijo de puta, viejo aberrante, perverso, psicópata, hijo de puta. Más de todo. Y le corté. Y después salió la ley Piazza. Pero ya mi sobrino ya después no quería saber nada, estaba harto, no quería más, ya estaba cansado de la gente que lo mirase. Y bueno, tiene razón, ya está. Pero bueno, él por lo menos ahora no se puede acercar. Bueno, de igual modo, mira, estoy hablando de algo que me olvidé. No, yo logré que el padre se vaya no se acerque a nadie de la familia. Pero les cuento algo que también es grandioso, ¿no? Llegó un poco tarde, pero hace un mes murió mi hermano, el violador, de la manera más espantosa que ustedes se pueden imaginar. Espantosa. ¿Y quién fue el que se enteró primero? Roberto Piazza. ¿Vos podés creer? Veo de Santa Fe, me llaman las vecinas a mí, me llaman las vecinas por Instagram, escuchate esta, por Instagram me llaman a mí, porque nadie lo iba a recoger, nadie lo buscaba, el tipo estaba tirado en el piso en una casa, quién sabe dónde, porque no sabían dónde vivía, con quién estaba, nada. Y dice que hace una semana que el tipo estaba tirado en el piso, gritaba y que gritaba y que gritaba y que gritaba y que gritaba. Yo para mí lo agarró el diablo. El infierno es acá. Acá se paga. El karma se paga en vida. Claro que sí. El karma se paga en vida. El tipo estuvo muerto, tirado durante 24 horas, que nadie, los hijos, ninguno lo fue a reconocer. Así que fíjate vos el sufrimiento. Y es más, hasta el día de hoy nadie me quiso contar dónde lo tiraron. Porque no se sabe dónde fue a tirar. Porque destrozó la familia entera. Obviamente. No, dos familias destrozó. Porque tuvo dos mujeres y tuvo 5 hijos, más sus hermanos, más mi mamá, que murió de un ataque al corazón. O sea que el tipo murió de la forma más espantosa. No le deseo a nadie que tenga esa muerte, pero tampoco deseo que violen a ningún chico, y menos tanto tiempo y con tantas barbaridades que ni siquiera... En el libro ustedes pueden leer, en el libro que yo escribí, todo, pues yo cuento todo con lujos de detalles. Pero que fue un hijo de una gran puta, no hay ninguna duda, como todo psicópata, que yo los detesto, los detesto, los detesto. Pero al psicópata más sencillo, número 1, hasta el número 10, más elevado de potencia, que son esos asesinos que hay dando vuelta ahora por toda Argentina, que liberó el gobierno este que tenemos ahora, liberaron como 18.000 o 20.000 psicópatas a la calle, porque tenía miedo, pobrecito, los psicópatas que se contagien de COVID. Joder de puta, le hubieran tirado el virus ahí adentro, se hubieran muerto todos podridos. No, lo soltaron a la calle. Por eso mataron casi 250 mujeres en 30 días. Sí, fue un desastre. Por eso, pero escúchame, de la pandemia. 250 mujeres en 30 días. Y están violando casi 200 chicos por hora en la Argentina. Entonces, es una locura. Y están todos sueltos y con libertad, fantásticos, divinos. Viva la joda, viva la joda, viva el aumento, viva, sube la comida, el 30%, viva los jubilados que se mueran de hambre, los viejos chotos, bailemos con Cristina, cuando votamos, anda la puta que te parió, me tienen podrido ya. Así, no. Igual, Roberto, hay que rescatar dos cosas de este tema tan desagradable y tan suficiente para aquellos que fueron víctimas del abuso sexual. Tu resiliencia, como bien lo dijo el doctor Sosa, y que vos convertiste todo este dolor en algo positivo para la sociedad. Porque al contar tu historia, le diste la posibilidad de que muchas personas que no lo podían contar se abrieran y pudieran sanar de alguna forma, o por lo menos que están en el proceso de sanar. Y además, esto de la ley, que lo has peleado tanto, que también es para escribir un libro, porque cuando vos contabas recién de que te presentaste con un abogado, que fuiste armando la ley y todo, entonces yo me preguntaba, digo, claro, cualquier ciudadano puede hacer un proyecto de ley y tratar de que se sancione. Pero claro, pasaste mil cosas para que eso llegue a buen puerto. Sí, traspasar egos,
seguramente algunos intereses económicos y demás. Todo eso tenés que escribirlo, seguir escribiendo, Roberto. La sociedad te vamos a agradecer que sigas exponiendo todo esto, que lo conociste tan en carne viva, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que es positivo, a este nuevo momento que vas a vivir con Walter, que hace 21 años que están juntos, que son una pareja. Es de un año que lo aguanto a esto. habla despacio. Se fue al almacén ahora, porque la mucama. Por eso hablás. Sí, se fue al almacén porque la mucama se enojó y nos hace juicio, nos está haciendo juicio. Porque dice que no le pago no sé qué cosa, y le pagué toda la pandemia a la vieja, y me está haciendo juicio. Me tienen podrido con el país sindicalista este. Dios mío, qué lo parió. Así que a ver, se ocupa de ir al almacén. Total, le dije, no, me dice, no quiero más una mucama, no quiero nadie dentro. Y la casa tiene 4 pisos, pero ¿quién carajo va a cuidar esta casa? Le digo, yo no limpio ni una bombacha, claro. Yo no nada, yo tiro todo el piso, así que se lo lleve el viento después. Una curiosidad, ¿qué haces con toda esa ropa que ya expusiste, ya luciste? ¿Qué haces con toda esa ropa que va quedando porque viene nueva producción y la tuya propia? La mía, sí, mi uso. Sí. Mirá, esos sacos hermosos que lucís. La verdad te cuento, no tengo la más mínima idea de la ropa que tengo. Entonces, cuando me tomo, yo tengo mis preferidos, ¿viste? Que son los que más me gustan, pero no los puedo usar muy seguido. Bueno, con la pandemia no usé una mierda. Una remera, y si me paro, no, mejor no te muestro, porque estoy con un boxer de algodón viejo y ojota. Pero como me ven para acá arriba, me ven divino, nada más. Pero si, cuando tengo eventos, por ejemplo, ahora tengo el show del viernes. Todavía no sé qué me voy a poner, no tengo idea, porque como engordé unos 4 kilos, estoy atacadísimo, ver qué pantalón me entra. Ahí, por ejemplo, tenía puesto un saco de paillet dorado y plateado, que divino, era divino. Ese me lo hubiera puesto, pero está en la publicidad, no puedo estar con ese saco. Claro. Entonces lo guardo un año, lo enfundo, lo guardo un año, 2 años, y después, como es un clásico smoking, lo vuelvo a usar. Y si no, cuando yo me harto mucho de la ropa, la regalo. La regalo y me compro nueva, porque yo soy un compulsivo comprador. Entonces voy juntando, y por ahí descubro cosas, pero como yo soy de comprarme, la verdad es que soy de comprarme cosas muy buenas siempre, no voy a mentir, no soy de comprarme muchas pelotudeces, ¿viste? Me compro algo bueno. Lo bueno te dura 10, 15, 20 años. Claro. Yo tengo botas que tienen 30 años. ¡Ah, qué lindo! Y me las pongo y dicen, qué botas divinas que tenés, 30 años, le digo, me las compré, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo la época, y me las sigo usando, y están nuevas, porque tengo tantas que las voy rotando, ¿no? Para todos aquellos que tengamos curiosidad de saber qué se va a poner Roberto Piazza el viernes, bueno, tenemos que ir a verlo en Café La Humedad, sacar las entradas por el teléfono que está ahí abajo. 11-61-65-91-30. ¿Y Café La Humedad dónde está exactamente, Rubén? A ver, qué buena pregunta. Está en Carlos Calvo 2540, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y decimos, Roberto Piazza y Walter Vázquez, que van a presentar juntos con distintos estilos musicales. Va a ser imperdible y quedan pocos lugares. Exacto. También, no solamente Roberto va a estar con esto, porque también va a estar presentando en Parque Centenario una obra denominadas joyas reales, y ahora ese evento puede ir cualquier público que quiera, que tenga ganas, o tiene que hacer una reserva, Roberto. No, son invitaciones especiales, sí, que se reparten, parte del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, sí, porque eso se lo dan solamente a los que hacen cultura o música, pero el Ministro de Cultura dijo, a Piazza denle esto porque hace todo. Dije yo, bueno, genial, prepárense porque se viene un tsunami. ¡Ay, qué lindo! Va a ser un show eso, espectacular. No, es el desfile de la década, el desfile qué show. Lindo, ni siquiera digo desfile, lindo, porque desfile me suena ya como a despectivo. Es un desfile show, como un Cirque du Soleil.
¡Ay, qué lindo! Mira, solamente la apertura de la performance, son 120 artistas. ¡Qué bueno! Tenemos desde la primadonna del Teatro Colón, vestida de vedette, que va a cantar Carmina Burana, María Castillo, la famosa María Castillo, que es una mujer trans, que canta, ajá, no sé si la conoces, sí, que canta sí, la escuchamos. En tenor y en barito, en soprano. Mezcla las dos voces, que es increíble. Va a estar como figura central. Y después va a haber, están los payamédicos. Ay, está María Rosa Fugazot como ex vedette, que va a estar de vedette. Una mujer de la tercera edad de vedette. Va a ser genial. Va a estar, ayer agregué a la locomotora Olivera, Alejandra Olivera, la campeona mundial de boxeo. Que va a ser mannequin, escuchate, la campeona de boxeo, la locomotora lindo. Va a ser de boxeo. Va a ser de mannequin. No, va a ser una cosa de mucho, va a haber bailarines, va a haber erotismo, va a haber circo, vedettes, va a haber gente que es acróbatas que se tiran de las sogas y de las ¿cómo es? De las trapecios. De los aires, de los trapos. Y, bueno, las trapecios. Bueno, sí, las trapecios. Bueno, sí. Roberto. 45 mannequins. Mira qué lindo. Completísimo. Bueno, vamos a escribir dónde podemos hacer para reservar esa entrada y, bueno, canjearlo por algún juguete, algo para Navidad, para los chicos de la Casa Cuna o del Garraham. ¿Dónde podemos escribir o comunicarnos? Mirá, la idea es la siguiente. Primero, el que va a verme a Café La Humedad, de por sí ya con comprar la entrada a Café La Humedad, yo le regalo dos entradas. Ah, vale. No es una extorsión porque el Café La Humedad es chico, chiquito. Son 200 entradas que voy a regalar, 200, 300. Y después está toda la gente, toda la clientela. Yo te diría que está casi repleto ya, queda muy poca gente. Ya queda muy poco espacio. Porque no puede haber nadie parado por el protocolo, ni claro. Hay mucha seguridad. Te imaginás, va a estar toda la gente del ministerio, de la plana mayor, de la plana mayor, de la plana menor, de la plana del medio, de las clientas, de todo. Chicos, tendremos menores. Que esperar a que lo repitas al espectáculo entonces. Y va a haber muchos alumnos míos de todas mis escuelas también. Yo creo que tendríamos que haber tenido más o menos un lugar para 4.000 personas, por lo menos. Buenísimo. Pero bueno, no. La próxima, el año que viene, le diré al ministro de Ciudad de Buenos Aires que nos dé la cancha de River. Claro. Bueno, Roberto, te tenemos que despedir. Se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y agradecemos tu buena onda y toda la energía que nos pasaste. Gracias por esta entrevista. Un beso enorme para Natalia Boca, que es Prensa y Difusión, que fue la que gestionó esta nota con el gran Roberto Piazza. Me escribió hace un ratito. Gracias a ustedes, gracias a toda la gente que me está viendo. Y bueno, estemos conectados, como siempre. Sí, claro que sí. Gracias. Claro que sí, claro que abrazo. Sí. Nos vamos a conectar y estamos siempre unidos. Ya un abrazo enorme. Ya llegó Walter. Mirá, saludos a Walter. Chao, Walter. Chao, Walter. Estuve hablando bien de él, viste que estuve hablando bien de él. Las cosas que habrá dicho de mí. No. Claro, hasta sí, el martes. Chao, hermoso. Chao. Anótense con Tony Paz, de la prensa, para ir a ver el desfile. Ok. Vamos a hablar con él. Dale. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo. Me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.
Este.